Hola, buenas noches. Es grato nuevamente estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Sin duda alguna que este momento que vivimos amerita darle un espacio, dedicarle tiempo para conocer el momento que nos ha tocado vivir como feligreses, como conocedores del mensaje adventista. Deberíamos ser nosotros muy atinados para ubicarnos en el tiempo y compartir esperanza. Esta noche nuestro objetivo es darle un panorama sencillo pero muy alentador de algunas cosas que debiéramos conocer para mantenernos en el rumbo, algunas orientaciones para la época que nos ha tocado vivir. Sin duda, en toda mente desde el escolar, el tiempo que fuimos escolares, una de las historias que nos llamaba la atención era sobre Cristóbal Colón. Los biógrafos dicen que después de un tiempo no recibía ninguna comunicación de Reina de España y preocupada qué es lo que estaba pasando, mandó comunicación para que averigüe. Las comunicaciones no eran tan rápidas como ahora, ¿no? Y después de un tiempo, Cristóbal Colón, en su misiva, en su carta, lo que resaltó era que le decía: seguimos en el rumbo, estamos en el rumbo. Esta frase, estamos en el rumbo, es apropiada para nosotros también ahora, frente a tantas voces, frente a tantas especulaciones. A veces nos sentimos como que no sabemos cuál camino seguir. Nosotros tenemos el rumbo bien trazado, bien claro. La palabra de Dios, todo el marco profético para el tiempo del fin está clarito. El asiduo lector de la Biblia, con la ayuda de Dios, encuentra el camino, la ruta segura, no hay dónde perderse. Estamos en el rumbo. Es una afirmación, pero también puede preguntar, ¿estamos en el rumbo? ¿Estás seguro en que estás en la ruta correcta? Debiéramos estarlo. El Proverbios, muy conocido el pasaje 29 y 18, dice lo siguiente: cuando no hay dirección del Señor, el pueblo se extravía, dichosos los que cumplen la ley. Otra versión dice: si Dios nos guía la nación, si Dios no guía la nación, no habrá paz. Afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Otra versión, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es la versión más conocida, ¿no? Esta otra versión es interesante. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. En esencia, este pasaje nos dice que cuando atendemos la orientación de Dios, cuando seguimos las pautas de la palabra de Dios, vamos a tener la ruta segura. No nos vamos a extraviar. Sin la orientación de Dios, entonces estamos perdidos. Por otra parte, el otro pasaje que nos ilumina la presentación es Segunda de Crónicas 20:20, muy conocido también. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Otra vez, la dirección divina es importante para avanzar. Lo que la Escritura y el Espíritu y profecía dice, lo que la Biblia dice, debe ser lo que ilumine nuestro caminar. Como adventistas tenemos mucha información profética. Hay dos profecías muy, muy nuestras, ¿no? La profecía de los 2300 días o años es la profecía más larga. No vamos a repasar todo, solo queremos que en el marco de nuestra presentación solamente conozcamos la generalidad. Empezó el año 547 antes de Cristo y terminó 1844
44 después de Cristo. Esa es la profecía más larga, donde va detalle tras detalle, donde nos da contundencia de la inspiración bíblica, cómo Dios fue señalando paso a paso el cumplimiento de este tiempo, ¿no? Dentro de lo que Daniel marca hacia el fin. Entonces recordemos este marco que es importante. La profecía más larga termina en 1844. Cómo el Señor guió los acontecimientos detalle tras detalle. Otra de las profecías muy conocidas nuestras también es sobre los 1260 años. Que empezó el año 538 y termina 1798. Esta profecía también denominada de los 42 meses o tiempo, tiempos y medio tiempo, que es lo mismo, ¿no? 1260 años, que marca todas las atrocidades que hizo el cuerno pequeño o la Roma papal al pueblo de Dios, ¿no? Y finalmente, este poder cae también, lo llama Apocalipsis, la herida de muerte. ¿Por qué menciono estos dos marcos proféticos? Porque los dos apuntan al tiempo del fin y los dos nos muestran el momento especial que estamos viviendo. Dicho esto, recuerden, estamos en el rumbo, debiéramos estar en el rumbo, el marco profético que se ha dado se cumplió. Una de las cosas que debiéramos tener en cuenta hoy día para estar en el rumbo con claridad, primero, debemos estar seguros que después de 1844 no hay otra fecha profética. Apocalipsis 10:6 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 83, escrito en 1885, está la siguiente cita. Declaré definitivamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson que estaban haciendo la obra del adversario de las almas que se hallaban en tinieblas. Pretendían poseer una gran luz según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Entonces declaré en público que el Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Es decir, no hay otra fecha después de 1844, no hay otra fecha profética. Debemos estar seguros que los que ponen fechas, ustedes leen eventos de los últimos días, después de 1844 no hay otra fecha profética. La última culmina en 1844. Por otro lado, en este tiempo del fin, debiéramos ser asiduos estudiosos tanto de Daniel como de Apocalipsis. Debiéramos dedicarle un tiempo para estar informados, para conocer, para interiorizarlo, para que nosotros podamos estar acorde con el tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso dice en Educación, página 191, el libro de Apocalipsis junto con el de Daniel merece estudio especial. ¿Tú? Y yo, que nos ha tocado vivir este tiempo, debiéramos conocer lo que Dios ha revelado tanto en Daniel como en Apocalipsis. De paso que el estudio de estos libros produce un reavivamiento en las vidas. No un asunto místico, un asunto práctico, una renovación en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos. No para sentirnos superiores, sino cuanto más conocemos, más necesitamos de Dios. Para mantenernos en el rumbo, para no ser llevados por cualquier tipo de corriente, nosotros debiéramos estudiar Daniel y Apocalipsis. Debemos estar completamente convertidos, ¿no? Me gusta esta cita que viene, yo quiero que le pongan atención. Mensajes Selectos, tomo 2, página 59, dice lo siguiente.
Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos. Escuchen bien, bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos como si estuviéramos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Qué tremendo, ¿no? Esta invitación habla de una totalidad, bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados. Es decir, ¿cuál es nuestra prioridad? Esto nos anima a colocar la misión como una prioridad. No solo estudiamos para crecer solos, para sentir que sabemos mucho, que conocemos todo el marco profético, no. Esa información la estudiamos y es buena, como vimos la cita anterior, necesitamos estudiar, pero para el cumplimiento de la misión. Para que nosotros, no solamente audible, sino visiblemente podamos compartir el mensaje de este tiempo, de esperanza, de renovación, de proximidad, de que Jesús viene, pero bien despiertos, que no seamos llevados por ningún pensamiento que nos pueda desligar de la ruta correcta que Dios tiene. Bueno, ahora algunos consejos sencillos, pero que tienen mucha relevancia. Solo los que hayan fortalecido su espíritu en las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. ¿Escucharon? Solo los que han fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia. Y la otra cita está ahí mismo. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Así es que, más que estar ansiosos, desesperados, temerosos, debemos estar contentos porque nos ha tocado vivir en una época solemne y debiéramos ser asiduos lectores de la Escritura. Las verdades de este tiempo debíamos conocerla y aplicarlas a nuestra vida, vivirlas, ¿no? De tal manera que cuando vengan los poderosos engaños, no seremos atraídos ni cautivados, no. Porque solamente con la lectura de la palabra de Dios, el estudio verdadero, y vivir esas enseñanzas que asimilamos especialmente para el tiempo del fin, vamos a enfrentar cualquier engaño que tenga que venir en el tiempo del fin. Y esto me gusta. Estudiar la palabra de Dios, memorizar sus preciosas promesas de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la palabra de Dios. Es decir, debemos estudiarla, interiorizarla y saberla, porque cuando no tengamos la Biblia, podamos repetir. Podamos sacar a la luz, aflorar lo que ya lo hemos aprendido y lo que lo hemos vivido. Enseñamos a memorizar sus preciosas promesas, dice, ¿no? ¿Cuántas promesas ya lo sabes y lo practicas? ¿Cuántas promesas has incorporado a tu vida? Esto es para el tiempo del fin. Miren, los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto hay agentes malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto, la maldad del mundo habrá llegado a su límite y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Así como
Nosotros somos llamados, motivados a ser asiduos lectores de la Biblia, conocedores de los tiempos que nos ha tocado vivir. También Satanás usa a sus aliados, a sus ángeles malos, para introducir maldad, perversidad, crueldad en los grupos humanos. Y eso lo vemos hoy, y usted lo puede palpar leyendo cualquier información de nuestros días. Alerta, la perversidad satánica trata de crear confusión también en el mundo. Otro asunto, no nos dejemos sufrir por anticipado, ¿no? El consejo de eventos últimos días, página 17, que se registra en las citas siguientes, lo dice así, ¿no es cierto? El tiempo de angustia que tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Noten ustedes, nos ha tocado vivir tiempos solemnes, pero en vez de tener miedo, de asustarnos, no debiéramos asustarnos, debiéramos agradecer, porque los hijos de Dios tienen la verdad para este tiempo, primero para nosotros, luego compartir con las demás personas, porque viene la liberación. Nadie se siente triste porque va a venir su liberación, al contrario, debe haber gozo, nuestro Señor regresa. El miedo no debe apoderarse de nosotros. Tarde o temprano, las leyes dominicales serán promulgadas. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor. Y hombres en posiciones de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos. Sí, es verdad. Todavía no es. Está en el futuro. No muy lejano, pero está en el futuro. Y cuando esto acontezca, nosotros tenemos que estar listos para saber cómo conducirnos, cómo enfrentar y qué paso seguir. En este tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrán aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. ¿Notan? Tenemos una tarea, la obra del tercer ángel, en realidad los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles, nos corresponde hacerlo. Y esa tarea el Señor te ha encargado a ti y a mí. Tenemos que compartir un mensaje de esperanza. Claro que tiene que ver con juicio, con adoración, con el sábado, con etcétera, pero en el marco de un mensaje de misericordia que Dios invita. Dios todavía nos da la oportunidad para proclamar el mensaje de amor que Él tiene para la gente. Pero nosotros primero tenemos que interiorizarlo. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña, que serán juntos hasta el momento de la cosecha. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no lo obedecen, sus órdenes en palabras y acciones. Hoy tenemos que ser obedientes a lo que Dios dice. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu culto personal? ¿Cómo está tu fidelidad? ¿Cómo están tus prioridades? El trigo y las cizañas serán hasta el fin. Jesús contó esta parábola. Un hombre malo sembró la cizaña, dice la parábola. Esa parábola es para el tiempo del fin. Entonces, nosotros debemos preocuparnos por ser trigo. Pero es el Señor que da el crecimiento. Cuando tú decides cada mañana, cada día, avanzar con Él, compartir lo que Él tiene con otros, entonces vas creciendo. No estás preocupado, seré trigo, seré cizaña, estarás preocupado por agradar al Señor, ¿no? La gente, los demás notarán si eres trigo o si eres cizaña, y el Señor también. El sello de Dios viviente se coloca sobre los que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. De los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. Interesante, ¿no? Prácticamente nos estamos quedando solos, pero con la presencia de Dios.
A veces somos, cuando hablamos nosotros sobre la creación de los 6 días, los demás a veces se burlan. Cuando hablamos de la segunda venida, para muchos es raro, pero debiéramos nosotros marcar estos puntos que son distintivos de nuestro mensaje para este tiempo, con el poder de aquel que nos llamó a cumplir esta misión. El sello de Dios va a ser colocado. Solo cuando esto ocurra, entonces nosotros habremos tenido la experiencia que Dios quiere que tengas previamente. No, voy a esperar que sea colocado el sello. Hoy es nuestra preparación para que cuando esto ocurra, que será visible, será algo extraordinario, se conocerá totalmente, no será a escondidas. Se coloca sobre aquellos que son fieles, distintivo del tiempo del fin. Es el sábado de la creación sobre aquellos que son guiados ya por el Espíritu Santo. Por eso hoy aprendamos a ser fieles hoy sobre este mandamiento. Disfrutemos cada sábado. Hoy tenemos que ser fieles para que cuando ocurra el evento final no nos caiga por sorpresa. Hoy nos preparamos para que aquel tiempo pueda tener una culminación feliz. Cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia, las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todo en forma repentina y quienes han descuidado la palabra dormida. ¡Qué tremendo! ¿No? Nosotros por eso debemos decir que nuestra preparación debe ser diaria. Alguien dice, no, cuando falte poquito antes que se acabe, ahí yo me entrego. No. El arrepentimiento, la conversión, la iluminación, el mantenernos en el rumbo, es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando Jesús deje de interceder, acabó todo, ¿no? El que es justo, siga siendo justo, es que es impío, siga siendo impío. La declaración de Apocalipsis, ¿no? Se acabó el tiempo de gracia. Muy bien, ustedes conocen el diagrama de los eventos del fin. Ustedes pueden verlo, pueden repasarlo. Seré bueno en los grupos pequeños, en las familias, hoy que hay bastante tiempo. Repasen, ¿no? Ya hemos dicho que después de 1844 no hay ninguna fecha establecida para el cumplimiento de profecías bíblicas, ni ningún otro periodo profético definido en términos de años. Por lo tanto, ninguno de los sucesos del diagrama que se pueda estudiar, este o cualquier otro diagrama, tiene fechas. Algunos son hasta simultáneos. Entonces, nosotros debiéramos con mucho cuidado, pero con mucha sabiduría divina, estudiarlo, saberlo y estar preparados. El orden de los sucesos, que Jote pregó, el zarandeo, el tiempo de angustia previo, algunos son a veces simultáneos. Lo que debiéramos saber es cómo estamos nosotros preparándonos. Hoy vendrá la legislación dominical, tendremos que salir de ciudades grandes, ciudades pequeñas, no todos, algunos, cuando el Señor nos indique. Y esto tiene que ser un asunto razonable y también tiene que ser un asunto de dirección divina, ¿no? Por otro lado, cuando se dé el decreto de muerte y la huida de las pequeñas ciudades, esto es progresivo. Y hermanos, a veces estamos tan preocupados por estos eventos que nos olvidamos del mayor, que es el evento que debe ser nuestra preparación. Y conectarnos con la misión de compartirlo en nuestra iglesia, compartir con los vecinos, con la familia, cuanto más personas sepan, porque debiéramos prepararnos para el gran acontecimiento, ¿no? Que es la segunda venida de Jesús.
En el libro de Apocalipsis, o el libro de Apocalipsis no sostiene la idea de que Dios tiene dos grupos distintos de personas sobre la tierra, no. Juan indica claramente que él tiene un solo pueblo en mente, cuando él refiere a este pueblo como siervo de Dios, Apocalipsis 1:1, el remanente, Apocalipsis 12:17, o los santos, Apocalipsis 14:12. La esposa del Cordero, Apocalipsis 19, 7 y 8, o el capítulo 12. Un solo pueblo. Dios tiene un solo pueblo. Por eso que la cita de Eventos de los Últimos Días, página 41, dice: Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Bueno, para animarlos a tres cosas. Uno, a estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis, conocer las profecías, pero en el marco integral, ¿no? Yo conozco profecías, conozco justificación por la fe, conozco la salud, conozco la misión, conozco todo. No solo un solo aspecto, la totalidad del mensaje. Segundo, Dios tiene un pueblo para este tiempo, un pueblo que tiene rasgos prácticos, además de los que menciona el Apocalipsis, que predica el Evangelio de los tres ángeles, que guarda los mandamientos, que tiene el testimonio de Jesús, eso en grande, en pequeñito. Los consejos que hemos visto esta noche es: uno, estudiar la Biblia con más diligencia, memorizar los pasajes, las promesas, para cuando no tengamos la Biblia en nuestras manos podamos repetirla y compartirla. Tercero, debemos estar seguros que Dios nos conduce y debemos estar seguros que a la luz de la Biblia y el Espíritu de profecía, Dios tiene un solo pueblo, un pueblo del cual tú eres parte, y que Él nos ha encomendado atraer otros. Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de mi redil. Ahí el mensaje es para todos los que quieren aceptar y venir. Y recuerden, nos ha tocado vivir un tiempo solemne y debemos mantenernos unidos, unidos con el Señor, unidos como familia y unidos con la enseñanza, con las verdades que Dios ha dejado en su palabra, en la Biblia y en el espíritu de profecía. Si nosotros hiciéramos la siguiente pregunta: ¿cómo estás tú? ¿Cómo está mi vida? ¿Cuánto conozco de lo que va a pasar en el tiempo del fin? ¿Cuánto conoces de lo que va a pasar en el tiempo del fin? Yo solo esta noche he querido motivar, agitar vuestra mente para que puedan ustedes leer. Hay literatura que nos ayuda a entender la Biblia para este tiempo. Así es que hoy que vivimos en aislamiento social, tenemos más tiempo para prepararnos. Y Dios nos llamó para ser un pueblo que alumbre, para un pueblo que se prepare para encontrarse con su Dios. Un pueblo que tiene una misión en doble dirección. La primera, hacia adentro, prepararnos como familia, como cuerpo, como iglesia, y hacia afuera, predicar el mensaje claro, con la luz que Dios ha dejado a través de la palabra, a través de la Biblia, la palabra de Dios. Así que, hermanos, amigos, inicialmente contamos lo de Cristóbal Colón, que estaba perdido aparentemente y mandó: seguimos en el rumbo. Yo esta noche hago la misma pregunta. ¿Estamos en el rumbo? Dios quiera que sí, que tú estés en el rumbo, que estemos en la ruta correcta. Y así podemos enfrentar cualquier tipo de pensamiento, de engaño, que en el tiempo del fin también Satanás va a agitar las mentes, va a introducir ideas, va a querer destruir al pueblo de Dios. Pero una cosa es cierta: la iglesia parecerá que va a caer. El enemigo parecerá que va a destruir a la iglesia, pero no.
La iglesia no caerá, el pueblo de Dios no caerá. El pueblo de Dios será victorioso. El Cordero de Dios ganó la victoria y quiere ganarla una vez más contigo en tu corazón. Dios te bendiga, un gran abrazo y que seas parte siempre del verdadero pueblo de Dios.